Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, Víctor? Un gusto. Okay. Hola, ¿Qué hola, tal? muy buenas tardes, ¿Qué licenciada. tal? ¿Cómo está? Mucho Verán, gusto. bien, descansando Bueno, ya. me alegra mucho. ¿Ya listo para el lunes? Ya estamos listos, sí. Eso, bueno, me alegra mucho. Bueno, mire, vamos a iniciar, ¿verdad? Porque usted estaba aquí puntualito y es importante, pues, que vayamos. Pues avanzando, porque mi intención no es tenerlo aquí castigado sábado en la tarde, ¿verdad? Un par de minutos ya. Bueno, Gracias. miren, la importancia de esta reunión es porque necesito que veamos, ¿verdad? Cómo estamos acá con la proyección. Permítanme. Muy bien, sí podemos ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, perfectamente. gracias. Vamos entonces, este es el día de hoy y necesito que veamos que esta es la fecha límite que el INSACOR nos permite a nosotros ejecutar cursos durante este año. Usted sabe que siempre el INSACOR hace una pausa al final del año y después de esa pausa, pues tenemos que esperar hasta quizás finales de enero o una cosa así para poder iniciar la ejecución el próximo año. Entonces necesitamos nosotros aprovechar hasta el último día en el que podamos ejecutar. Ahora, si nos venimos hacia atrás, tenemos este 15, quiere decir que tenemos una, dos, tres, 4 semanas exactas para poder ejecutar el último módulo de este año. Quiere decir que ustedes que inician clases este lunes 20 tienen estas 4 semanas para finalizar el módulo el viernes 15. Así como usted puede ver, esta es la última fecha en que podemos ejecutar. Quiere decir que aquí ya no hay espacio para poder hacer reprogramaciones de clase. Quiere decir que todas las sesiones tenemos que darlas, sí o sí. Ahí sí Correcto. que no hay forma que nosotros podamos decir, mire, ¿qué pasó esto? Entonces, si hay alguna situación de súper emergencia, yo les pido. Siempre se los pido en todos los módulos, pero en este en particular, que veamos de qué manera solventamos para poder ejecutar esa videoconferencia, ¿verdad? Poder brindar esa videoconferencia, porque no hay forma aquí de poder reprogramar, no hay un espacio. Entonces, esa es la primera solicitud, ¿verdad? De esta reunión. Ahora bien, si usted ve acá, este sábado y estos 2 días son los únicos días que tenemos nosotros para poder hacer el recuento de minutos, para poder hacer la verificación de notas en la plataforma y para poder hacer el envío de los informes de cierre de los cursos que van a ejecutar ustedes. Entonces, de verdad, no hay espacio, ¿verdad? Entonces, la solicitud va en el sentido de, pues, que podamos pues impartir todas las videoconferencias que tienen que haber. Ahora, una colega me preguntaba, mire, pero si yo no pude dar esta clase y ya no hay espacio, ¿puedo yo decir de que quede pendiente y pues no me la pagan, ¿verdad? Me decía ella. Pero no, porque es un tema contractual con el INSAFOR de que son 20 videoconferencias, son 20 videos, ¿verdad? Los que tienen que estar. Entonces, es de impartir las 20 videoconferencias, sí o sí. Aquí sí no hay otra opción. Y re le reitero, ¿verdad? Debido a esta situación con el tiempo, es que pues los hemos convocado a la reunión para que veamos que en efecto tenemos que dar estas 20 sesiones, ¿verdad? No tenemos otra opción. Ahora bien, recordando un poco el tema, los dos criterios para que los participantes aprueben el módulo son los minutos de conexión y el trabajo en plataforma. Son las dos. Los minutos de conexión no es que asistió todos los días, sino que asistió y cuánto tiempo se quedó en la clase, ¿verdad? Entonces, al día siguiente se van generando los reportes de Zoom y ahí va contabilizándose la cantidad de minutos que cada participante ha estado atendiendo la videoconferencia y al final tiene que sumar al menos el 80% de minutos de conexión para poder ser promovido. Lo mismo la plataforma de aprendizaje. Tiene que llegar al 80% de calificación final, ¿verdad? Usted sabe que son tareas diarias las que se les asigna y luego el examen de medio curso y el examen final
el 80% de calificación final en plataforma para que puedan ser promovidos al siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, pedirles a ustedes el apoyo en el sentido de que incentivemos a los participantes, sobre todo en este último módulo del año, ¿verdad? Que incentivemos a los participantes a que ellos pues se conecten cada día y a que avancen en el desarrollo de los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Porque eso nos permite, nos va a permitir concluir el módulo pues como lo estamos esperando, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene algún comentario, alguna consulta, con mucho gusto podemos pues abordarlo en este momento. Pues por mi parte, espero que las 20 jornadas realizarlas normalmente, sin ningún atraso, ¿verdad? Espero Sí. que todo marche bien, así como está programado. Sí, así es. Bueno, ahora, aclararles un poquito el tema de que cuando nosotros los administrativos no estamos en oficina, nuestros teléfonos institucionales quedan acá. Entonces, no, a veces ya después de las 6 de la tarde no es que no desee contestarles, es que ya no estamos acá y los teléfonos quedan acá en oficina. En ese caso, después de las 6 de la tarde, yo le pido por favor que escriban al grupo de facilitadores, porque ahí están los gestores de soporte técnico que están acá en la noche y ellos les van a solventar y les van a apoyar, pues de esa manera. Si me escriben en chat directo, yo lo voy a ver hasta el día siguiente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, quizás, como mencionarles, para que no tengamos ese inconveniente en cuanto a falla de comunicación, ¿verdad? Y no es que no quiera responderles, es que ya a esa hora, pues, ya los teléfonos están acá y es a través del grupo de facilitadores donde soporte técnico está siempre atento y pues ahí apoyándoles, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es esa la explicación, el tema de cómo estamos de justos con el tiempo, ¿verdad? Y que es importante que desarrollemos todas las capacitaciones, las 20 que están asignadas, y el apoyo, ¿verdad? Que siempre se les solicite en el sentido de incentivar a los participantes, que se conecten, que avancen con las plataformas y reiterarles a ustedes que una vez terminada una sección, ustedes deben de trasladar las calificaciones de la plataforma al libro control, ¿verdad? Es lo único. En el control de asistencias, ustedes no tienen ahí un espacio para poder registrar las asistencias. Se les da acceso para que ustedes puedan leer la lista, pasando lista, siempre 2 veces por sesión, al inicio y antes de finalizar. Ustedes leen los nombres y esperamos que el participante diga present, aquí, teacher, aquí, ¿verdad? Para que quede grabado, pero ustedes no es que van a ir registrando la asistencia, eso lo hacemos nosotros aquí al día siguiente, pero sí es importante que lean el nombre completo del participante en el orden en el que están en el listado de asistencia, porque eso es lo que espera el INSAFOR. Ahora bien, en ese mismo libro, al final, sí están las casillas para que ustedes trasladen las calificaciones al final de cada unidad, ¿verdad? Entonces, ustedes las trasladan y les recuerdo que el hecho de trasladar las calificaciones, tener el cuadro completo de calificaciones y haber subido los videos, los 20 videos completos que tengan por lo menos una duración de 2 horas, por lo menos de 2 horas, haberlo subido antes de las 8 de la mañana del día siguiente, todo eso es criterio de pago. Entonces les pido por favor que nos apoyen en el sentido de que todo vaya al día, porque cuando ustedes suben a su playlist el video, nosotros lo trasladamos a la plataforma y es en la plataforma donde ISAFOR entra a auditar, ¿verdad? Entonces es importante que hagamos esa labor temprano cada mañana para que todo esté al día. Luego, pues, que nos apoyen con el tema de las calificaciones semanalmente porque nosotros hacemos un reporte de los participantes, cómo van en sus plataformas y en sus minutos de conexión cada semana y ese reporte se le envía a los responsables de recursos humanos porque son ellos quienes están presionando a los participantes que se conecten, ¿verdad? Entonces necesitamos enviar ese reporte y ahí la colaboración de ustedes de que nos mantengan toda esa información al día, ¿verdad? Entonces todo aquí es trabajo en equipo, ¿verdad? Todos nosotros formamos parte del mismo equipo y pues salimos adelante con esta asignación. Bueno, vamos a ver. Entonces, no sé si algún punto que quisieran que tocamos, ¿verdad?
Pues quizás cuando habla del libro, está hablando del libro de Excel, ¿verdad? Donde está la asistencia y hay otra pestañita donde hay que trasladar las notas. Es A eso correcto. quisiera leer Excel. En la misma pestañita de su grupo, al Sí. inicio están los nombres para pasar a asistencia, al final, a su derecha, están las columnas para las secciones de la plataforma. Voy comprendiendo. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, no los quiero castigar el sábado en la tarde, ¿verdad? Era esta la urgencia de la reunión. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado, ¿verdad? Voy a compartir el video en el grupo por alguna consulta y llamen, pregunten las veces que sea necesario. Estamos aquí con mucho gusto para apoyarles. Solo una Sí. pregunta más, licenciada. En las credenciales que me han enviado, ahí aparecen los planes de sesión. Esos planes de sesión debo de agregar mi nombre y fecha nada más. Por favor, sí. Muy Y bien. lo verifica. Si usted quiere hacer alguna Ah, ok, es un modificación, cambio. modifique. ¿Verdad? Usted tiene esa libertad. Ok, esa es, digamos, por llamarlo así, esa carpeta siempre va a quedar guardada en ese mismo registro, ¿verdad? Ya no tengo que hacer nada. Así es. Usted Perfecto. únicamente, mire, ese plan de sesión es más que todo para que usted vaya viendo la dosificación de contenido, ¿verdad? Porque Sí. está basado en la carta didáctica que nos ha aprobado el INSA, porque entonces ahí Correcto. nos tenemos que regir. Pues. Muy bien. Bueno, les agradezco entonces, les deseo un feliz fin de semana y los espero el lunes, Muchas ¿verdad? Para gracias. que iniciemos. Igualmente, adiós. Bueno, buenas tardes. Adiós.